Muy buenas tardes, amigos y amigas del canal del Huerto del Cura. Bueno, hemos descansado porque llevamos varios días de poda intensísimos, fortísimos, y verdaderamente el cuerpo un poco está ya para tantos trotes tan fuertes. Lo que pasa es que estos jóvenes, los cabrones, apretan como la hostia. Y hoy me decía David: papá, estás cansado, ¿eh? Y digo: ¿cansado? ¿Qué coño va a estar cansado? Tú no puedes conmigo. Pero cuando hemos cogido la tercera fila, que hemos hecho 3 filas y media por persona, 200 árboles, ya me ha dejado atrás. O sea, me ha dejado atrás, ¿eh? Algo que no me pasaba hace tiempo. Es verdad también que me ha salido una fila que estaba fatal, que el que la hizo anteriormente le dejó todos los palos de los centros y todo. Y bueno, nada, como veis, vamos de manga larga, porque vamos a pegarle un ataque a las tomateras, porque las tenemos descuidadas. Las del invernadero no, porque ya las arreglamos, pero estas las tenemos muy descuidadas, no llegamos a tiempo, y después de tanto trabajo invertido, no puedo dejar que estén así. Me da coraje verlas de esta manera. Os las voy a mostrar ahora para que veáis cómo están. Están fatal, bueno, fatal. A ver, están llenas de tallos y necesitan una poda urgente. Vamos a darle una vuelta y vaya a ver ahora el antes y el después. Bueno, pues aquí tenemos parte de tomateras, ¿eh? Fijaros cómo están, ¿eh? Aquí tenemos de varias personas que nos mandaron. Tenemos de nuestro amigo Israel, que nos mandó semillas y tomateras. Tenemos de Matías de Guardamar, que nos mandó ahí semillas. Tenemos también de nuestro amigo de Almería, que también nos mandó semillas de tomate. Y bueno, fijaros cómo están de tallo. Y los tomates gordos, gordos. Pero es que tenemos atrás nuestro las tomateras de pera, que se me ha ido de las manos, porque la hemos dejado sin podar 10 días. Hola, Bartolo. Buenas tardes, cariño. Y fijaros, han superado la caña de los 2 metros. Y mirad lo que sale por encima. Pero es que se están volcando. ¿Lo veis? Se están volcando hacia abajo. Y necesitamos pararla. Entonces esto tiene un trabajazo tremendo. Nos vamos a poner a ello. Bartolo, podría salir y echarme una mano, ¿verdad? ¿O qué? No te apetece. No te apetece, ¿verdad? Tú estás ahí en lo tuyo, acabas de merendar. Sí, ponte mimoso, anda. Ponte mimoso, fresco. Bueno, pues ya veis cómo está esto. Y aparte de estas, tenemos las del huerto sin huerto, que se han convertido en una selva, fijaros. Ayer cogimos los tomates, esos gordos. Y mirad hasta dónde llegan. Han pasado por encima del alambre donde tenemos los kiwis, ¿vale? El emparrado de los kiwis. Y madre mía, es que nos comen, ¿eh? Y bueno, y luego tenemos aquí las tomateras que nos trajo nuestro amigo Hilario, que las tenemos sin liar, se están volcando. Y tenemos las de Limida, que las tenemos sin liar. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Quizá el sábado no vayamos a trabajar, no vayamos a podar. Mandaremos al equipo, pero yo no voy a poder ir, porque estas también tengo que arreglarlas. Pero es que tengo aquellas que no me digan nada. Ayer estuve allí y dijo: madre mía, esto es imposible, me faltan manos. Bueno, pues voy a ponerme a ello. Vamos a empezar primero por las que tenemos aquí, que es una mezcla de variedades que nos regalaron, y vamos a ver cómo quedan. Ahora vamos, os voy a mostrar el antes y después vamos a ver el después. Le vamos a pegar la menos caña posible, porque ahora sí es verdad que se nos pueden solear los tomates, porque las tenemos mucho tiempo sin podar. Entonces ya las podéis ver cómo están. Vamos a ver cómo quedan. Bueno, pues esto ya, la mejor manera de hacerlo, lógicamente, es sentado aquí en una caja, y vamos a ir quitando todas estas hojas. ¿No veis el mildew cómo va atacando en el momento que descuidamos las plantas? Como está haciendo, bueno, ahí por la mañana es tanta humedad, llevamos varios días de una humedad tremenda, pues enseguida acude. Y aparte de eso, también tenemos, como veis, un poquito de minador. En fin, vamos a ponernos manos a la obra, a ver qué tal. Yo aconsejo, si ahora si tenéis que limpiar tomateras, bueno, pues ahora ya es tiempo de. Yo voy aprovechando. Y al mismo tiempo que le quito los tallos, le voy quitando las hierbas que tienen por aquí, las más cercanas, y ya después las otras las quito con el azar. Os aconsejo
que tampoco le peguéis mucho en las zonas donde tengáis mucho riesgo de insolación. Yo allí, estas precisamente no tienen mucho riesgo de insolación porque están aquí pegados donde está Bartolo, donde tenemos la cuadra, y le hace buena sombra. Como veis, se han perdido bastantes pomos de tomate debido a los calores, ¿vale? Y bueno, a los calores, ya que nosotros no hemos podido estar pendientes tampoco de ellas, pero a veces, bueno, plantamos mucho tomate, nos gusta mucho. Luego, es verdad que mi mujer me echa el puro y con razón, porque algunas veces planto más de lo que puedo atender luego, pero es que empiezo a ilusionarme, empiezo a plantar, ¿no veis? Como lo vamos dejando. Empiezo a plantar y juez. Y me dan esta variedad, madre mía, esta la tengo que poner. Me dan aquella, joder, esta la tengo que poner. Y al final, pues bueno, me cuelo colado. En fin, que nada, vamos a darle esto caña con las dos manos, porque si no, solo quería que vierais cómo las vamos a dejar. Bueno, pues como podéis ver, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido y hemos quitado todas las hojas bajas, a riesgo de que se nos queme algún tomate, nos da igual. Porque el mildew nos estaba pegando fuerte. Entonces, estas tomateras no las vamos a bajar. No las vamos a bajar. Hemos hecho la prueba aquí, hemos bajado una, como podéis ver, esta. Esta tomatera no ha bajado, pero es tan sumamente alta que aún le sobra medio metro. Y fijaros ya lo que tenemos en el suelo de ella liado, ¿eh? Todo esto. Entonces, no nos merece la pena bajarlas porque nosotros el tomate de pera, como solo lo usamos para conservos y poco más, cuando digan ellas de ir cediendo, pues nos la dejaremos. Entonces lo que hemos hecho ha sido echarlas por encima de la caña y doblarlas. ¿Lo veis? O sea, están llenas de tomate arriba, las echamos por encima de la caña, las doblamos, ¿lo veis? Y una hacia este lado, otra hacia el otro, y las dejamos ahí, ¿lo veis? Por aquí, le hemos enganchado ahí la caña y que vayan bajando ahora hacia abajo. Ya han subido hasta arriba, ahora que bajen hacia abajo. Y en este hemos hecho tres cuartos de lo mismo. Fijaros qué pelado le hemos dado, ¿eh? Le hemos dado un pelado bastante grande, pero a riesgo de que se nos quemen. Pero es que es verdad que esta tomatera a nosotros no nos ha dado buen resultado. Entonces, como siempre os digo, hay que mostrar lo bueno y lo malo. Fijaros que hay tomateras que tienen dos tomates y ya no tienen ningún pomo más. Hasta arriba. Tenemos un poco de tormenta esta tarde. Está el tiempo loco. Bueno, lo que os decía. Entonces, estas tomateras no vamos a echar la culpa a la tomatera. No se la vamos a echar la culpa a la tomatera porque es verdad que nosotros tampoco la hemos podido atender como hubiésemos debido. Entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a intentar regenerarla, le hemos pelado hasta arriba, estas sí las vamos a bajar cuando llegue su momento y vamos a intentar salvar los pomos de flores que tienen por aquí y que sigan creciendo y echándonos pomos de flores. Y ya os digo, esto ha sido. Me inclino a pensar que esta tomatera no es una tomatera que sea muy buena de cuaje, de flores, ¿vale? Pero aparte de ello, también vamos a reconocer que no la hemos podido atender como hubiésemos querido, ¿eh? No la hemos podido atender porque hemos tenido mucha faena, muchísima. Y bueno, pues los tomates son bonitos, bueno, pues de todo. Tomates bastante gordos, ¿eh? Tomates cojonudos, pero ya os digo, no la hemos cuidado. No hemos podido cuidarlas como hubiésemos querido o como se deben de cuidar. Los pomos de flores se han ido perdiendo, se han ido muy arriba, le hemos dejado los tallos muchísimo tiempo y ahora es cuando es fácil que se asolane el tomate. Ahora sí es fácil que se asolane porque no está aclimatado, porque no lo hemos ido limpiando desde pequeño, no lo hemos ido podando, no nos ha dado tiempo, es verdad que no hemos podido. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de cuando las cosas no se hacen en su momento. Y nada, lo bueno y lo malo hay que mostrarlo. Tenemos por ahí, ahora os lo mostraré, las matas que queríamos plantar de boniato y todavía no las hemos plantado. Y es que el trabajo, pues a veces nos satura y nos supera, y el trabajo no lo podemos atender porque son muchas las familias que viven de ello. Y bueno, a pesar de que estamos muy cansados y nos gustaría atender un poquito el huerto más, y relajarnos un poquito, pero lo primero es antes, y mi padre siempre decía que después del uno viene el dos, y nosotros tenemos que hacer eso. Vamos a ver un poquito más de por aquí.
Es que fijaros cómo está esto de tomate. Es que está bestial. Acabamos también de arrancar unas cebollas que nos dejamos por aquí sin darnos cuenta. ¿No veis cómo está esto de tomate? Esto está tremendo. Si esto es que son todos tomates por todos sitios. Unos pomos bestiales. ¿Qué pasa? Que no lo hemos atendido. Esta variedad no la hemos atendido. Es verdad, si es que no lo hemos atendido. Y sin falta, nos queda de quitar tallo y liar las tomateras que nos trajo Hilario y las de Limida, que eso sí que no podemos descuidarnos más. O sea, esas mañanas se tienen que quedar hechas sí o sí. ¿No veis? Esto es lo que os decía. Mirad, tenemos aquí los boniatos que los tenemos que haber plantado ya, y aquí están todavía en la maceta. Tenemos que sacarlos, ¿vale? Y plantarlos. A ver si mañana o pasado los vamos a plantar. Vamos a hacer dos pruebas. Vamos a plantar en un macetón o en un saco de turba. Vamos a plantar un par de matas. Y la otra vamos a plantar el terreno. Es que luego no tengo ganas de acabar. Me estoy volviendo viejo. Bueno, hemos pensado que todavía nos queda luz y que no podemos dejar esto más tiempo. O sea, nos vamos a poner a liar estas tomateras. Nos vamos aquí sentados en nuestra caja y vamos liando a izquierda y a derecha. Y es que tenemos que hacerlo. Así que ahora os mostraré cómo se quedan. Fijaros cómo están. Pues vamos a quitarle los tallos y verás que se quedan en la mitad. Vamos a ello y ya dejamos. Aquella de la calle la vamos a dejar para la última. Esa la vamos a hacer mañana. Bueno, como veis, están todos llenos de tallos, ¿vale? Entonces lo primero que hacemos es quitar todos los nietos, ¿no veis? Todos los nietos los vamos quitando, ¿eh? Todos, sin excepción. ¿Vale? Esto tenía que estar quitado hace varios días. Pero bueno, ya lo que está sin hacer, ya está sin hacer. Ya lo tenemos hecho. Una vez que hemos quitado todos los nietos, lo único que nos queda es liar nuestra tomatera alrededor de nuestro hilo, ¿vale? Es muy facilito, con una mano es más difícil, pero bueno, también se puede hacer. Ya veis, la vamos liando aquí. Y, joder, está tronando ahora mismo. Qué barbaridad el tiempo este. Ya la tenemos, ¿vale? Bien, pues vamos para que veáis lo que no. Esto diríamos que es lo que hacemos con las tomateras, con todas nuestras tomateras cuando las plantamos desde chiquitillas. Esto es lo que el camino a seguir de todas nuestras variedades, ¿vale? Vamos liando. Uy, estaba tapado. Vamos liando aquí. Y primero quitamos los tallos, ya os lo digo. Y después liamos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a seguir nosotros con la marcha. Resulta que ha venido Mario a visitarnos. Y ya pues aprovechamos para que se vea bien cómo lo hacemos. Pues ya os digo. Primero quitamos todos los nietos de la tomatera, ¿lo veis? Vamos quitando todos los nietos que son. Sé que hay un montón de gente que lo sabe, pero hay gente que no lo sabe. Todos los tallos que salen en las hilas de la hoja, ¿vale? Son para quitarlos. Y después simplemente nos queda liarla en su hilo, con cuidado siempre del pomo de flores. En este caso está arriba del todo, todavía no lo vamos a tocar, pero siempre dejarlo por encima para que no lo podamos arrastrar luego cuando empiece a tomar la tomatera peso, ¿vale? Aquí tenemos otra que está aquí volcada en el suelo, que es que, esto, ya os digo, si es que este trabajo tenía que estar hecho hace varios días, pero el trabajo no nos ha dejado. Aquí sí tenemos el pomo de flores delimitado. Está pegando trono, ¿eh, Mario? Sí. Hay tormenta, sí. Bueno, pues yo voy a darme un baño a la piscina, igual. ¿Vale, un baño? Pues yo también enseguida. Bien, vamos liando esta. Ahora veréis por dónde dejamos el pomo para que no lo pueda romper nunca el peso de la cuerda, ¿vale? Lo pasamos por encima, ¿vale? Siempre. La vuelta siempre por encima del pomo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta ya las tenemos listas de papeles y vamos a seguir para adelante. Bueno, Mario, pues muchas gracias, cariño, por venir a echarle una mano aquí en la grabación. Vamos a seguir nosotros con nuestro trabajo. Bueno, pues estas 3 horas de tomate han dado para mucho. Hemos arreglado los tomates de Limida, ya los podéis ver. Fijaos todo lo que hemos quitado. Y ahora ya hemos arreglado también los tomates de nuestro amigo Hilario. Los tenemos todos liados, destallados. Y como ya estábamos puestos y tenemos que hacerlo, pues hemos limpiado las tomateras, tanto el Óptima como el Noria Grande que tenemos fuera en la calle. Lo hemos destallado bastante porque vamos a bajarlas. Estas sí las vamos a bajar hacia abajo, ¿vale? Entonces vamos a aprovechar entre mañana y el sábado para intentar bajarlas, porque el Noria Grande pues le quedan por ahí todavía algunos gordos de coger. Y no queremos este, por ejemplo. Fijaros qué tomate. Sí, eso es una bestialidad.
Queremos bajarla hacia abajo para intentar alargar la vida al máximo posible y a ver qué resultado nos da. Ya os digo, nos va a quedar pendiente las que tenemos aquí donde plantamos las patatas, que las tenemos aquí a nuestra espalda, y ahí tenemos otras 2 horas largas de entre quitar y quitar. Todavía nosotros todavía estamos cogiendo fresas. Por aquí ya podéis ver que nos quedan todavía, vamos cogiendo, como son las como yo, los críos están a comer fresas, no les gusta, no sé por qué. Y bueno, pues lo que os decía, vamos a intentar alargarlo. Todo esto lleva micorrizas, fijaros, aquí echemos las micorrizas, y fijaros cómo se alarga la campaña de la fresa aquí, al máximo. Bien, vamos a intentar terminarlo mañana, esta zona de aquí, y ya dejar el tiempo que nos reste para hacer un consultorio. Estamos aglutinando todas las preguntas que tenemos por ahí pendientes. Esta tarde ya no nos da tiempo, es muy tarde ya, tenemos que ducharnos, cenar, y ya se nos va a quitar eso. Mañana también queremos quitar, si nos deja el tiempo, el plástico del invernadero, porque ya se está volando, y ya no sabemos si dejarlo o porque fijaros las tomateras de aquí cómo van, fijaros que van bonitas, y entonces pues no queremos estropearlas quitando el plástico, porque entonces sí se pueden quemar, a pesar de que el plástico de calor, pero como está opaco prácticamente, le quita muchísimo muchísimo sol, que al final lo que las quema es el sol, no la calor. Bueno, el aire caliente también quema los tomates y las tomateras. Bien, pues amigos y amigas del canal del Huerto del Cura, nosotros vamos a enchufar el riego para que se riegue todo esto tranquilamente, ahora que se da el sol ya, y mañana seguiremos. Mañana haremos un buen consultorio y contestaremos a todos, que hay muchas preguntitas por ahí pendientes, muy, muy interesantes, ¿de acuerdo? Bueno, os mando desde aquí, aprovecho para mandar un saludo a mi amigo Pedro Kiki de Chiclana, que ayer estuvimos hablando un ratito, y a mi amigo y vecino de la niñez, Josele, que hemos estado hablando, y bueno, el domingo vamos a visitarlo, vamos a hacerle una visitilla, a ver cómo tiene esos árboles que tiene por ahí. Y a mi amigo Ángel García, que tengo pendiente de ir a ver los naranjos, es verdad, perdonadme, pero es que el tiempo me come. Pero lo vamos a hacer todo. Después del 1, el 2. Chao.